Buenos días, compañeros. Hoy hacemos una ruta bastante interesante, unos 400 kilómetros, casi todo ratoneras. Subimos dos puertos de montaña, uno de unos 1800 más o menos cada uno, el Port del Cantó y la Collada de Tosas. Y pasaremos por el pueblo mítico de Sort, donde dicen que toca la lotería. Y ahora estamos probando el nuevo micro a ver qué tal funciona. Supongo que diréis que total para lo que hay que escuchar. Y es cierto, para lo que hay que escuchar. Pero bueno, así puedo ir comentando la ruta. Bueno, ya hemos cogido la carretera de las Llosas, que pasa por el pantano de la Baells y dirección Vila de Borralà y hasta Ripoll. Luego haremos un tramo de la Transpirenaica, un tramo de la 260, Nacional 260, que sube por la Collada de Tosas y baja hasta Puigcerdà, hasta la Cerdanya. Luego cogeremos la carretera que va a dirección la Seu d'Urgell. Hoy voy acompañado a esta ruta con el amigo Pera, que lleva una R1200R, pero rueda muy tranquilo, igual como yo, y vamos a disfrutar de un día de moto impresionante. Además, hoy es lunes, que no encontraremos mucho tránsito en las carreteras. Y es importante porque hoy las carreteras son muy cerradas, muy ratoneras. El pla de corona desperta cobert per la boira. Les cases esquitxen els camps d'ametlla i garrova. Les cales amb roques, esquerpes i peixos al fons. El motor d'un llaüt que rondina tornant cap al port. La porta del cel, on neixen les estrelles. Esta carretera durante años formaba parte del campeonato del mundo de rally cuando era la prueba era el Cataluña Costa Brava. Durante años pasaban por aquí, por este tramo de carretera, y aquí había visto yo batirse el cobre a Carlos Sainz con el Toyota Celica, con el Subaru Impreza, y la verdad que esta carretera es muy muy divertida. Tiene dos carriles bien definidos, lo que pasa que no tiene arcén. Estamos llegando a Ribes de Freser, un pueblecito aquí a la ladera de la montaña, en la cara sur del Pirineo. Desde aquí se coge el cremallera que sube a la Vall de Núria, al Valle de Núria. Y un valle que solo tiene acceso o andando o a través de este cremallera, y desde luego vale la pena de visitarlo porque es precioso. Y un pequeño lago, un restaurante y un santuario creo que hay. Hace muchos años que yo no he ido, pero es una maravilla. Es un rincón del Pirineo y además el simple hecho de que no haya carretera para acceder ya le da un significado diferente. Y este pueblecito, pues una pasada, la verdad, precioso. Aquí a los pies de la montaña, aquí justo después de este pueblo empieza ya la subida al puerto, que coronamos a unos 1800 metros en la Collada de Tosas.
Aquí empieza el puerto de montaña, una carretera con dos carriles definidos, sin arcén, con un asfalto muy grabado, típico asfalto de carretera de montaña, para que sea más árida de cara al invierno, a las heladas, tengas más adherencia. Eso es lo que hace que en verano sea una carretera con mucho agarre, ideal para poder rodar rápido. A mí me encanta esta carretera, es preciosa, es una pasada, pero como siempre, subiendo la marcheta, que es la manera. Pues como vamos subiendo la montaña, unos paisajes impresionantes, pueblecitos alrededor, es espectacular. Forjats en mil tempestes. La llum dels estius que semblaven allargar-se per sempre. La tímida espelma que balla amb la brisa del vespre. L'olor de la fusta de pi i la sal a la pell. El asfalto está bastante, bastante picado. Supongo que los inviernos se van cargando la carretera. La verdad que empieza a ser un poco delicado las curvas. Hay que tomarlas suaves porque el asfalto ya no te da la seguridad de al principio del puerto. Coronamos el puerto a 1790 metros. La verdad que la carretera ha sido espectacular. Vamos a parar un poquito, a estirar las piernas, a descansar. Llevamos más de 2 horas sin parar. ¿Qué sueño? Una pasada, ¿eh? Sí que es bueno, ¿eh? ¡Oh! Mole, l'escuma del mar enredant-se entre els teus cabells.